Ya me dice ya cuando ya salí a cámara, gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Espero que hayan empezado esta semana, ¿cómo decirlo? Con el pie derecho, que estén felices, que ya les haya dicho su crush que los quiere o que les importa o que sean algo en su vida. Ojalá y sí, a mí mi gatito no me ha dicho nada. Pero bueno, oigan, hoy otra vez tenemos videos. Vamos a tener también la otra semana un invitado muy especial, pero más adelantito les voy a explicar acerca de eso porque pues para que escuchen una de sus canciones y así sepan más o menos de quién les estoy hablando. Pero ahorita vamos a empezar con una canción que es de género psicodélico. Espérense, aún no, aún no. Déjenme decirles que si conocen a alguna persona que tengan algún talento para cantar, para tocar algún instrumento, etcétera, o ustedes mismos pueden mandarnos sus videos para que los pasemos aquí en vivo y puedan verlos todo el mundo y así todo el mundo los conozcan y pues tengan más seguidores, ¿verdad? También recuerden dejarnos sus datos de género, etcétera, aquí por Antena X para que, pues, ¿cómo se dice? Conversemos un poquito más para. Ya saben, para sus videos. Ando un poquito menos inspirado hoy. Hoy no ando muy alegre. Bueno, no así, pero no tanto. La primera canción es de Guluria. Se llama Pirotecnia. Es de género psicodélico. Si les gusta, déjenos aquí los comentarios para mandarle mensaje a Guluria y nos mande más canciones. Pero bueno, esto es Pirotecnia. Thank you.
Se me queda la canción. Oigan, Luis, ¿qué les parece esa canción? A mí me gusta. O sea, repito, yo soy una persona con gustos abiertos, simplemente que tengo como esa típica persona de playlist con unas 10 canciones que escucha a todo momento y otras 300 que casi ni escucho. Entonces, pues esa la agregaría, la de 300 la escucharía, pero creo que no sean tan seguido. Ahorita les voy a decir un poquito más o sea, de mi género favorito, que es el rock. Y ahorita creo que ya se están dando una idea de quién va a ser nuestro invitado próximamente, la siguiente semana. Y se acuerdan que les había dicho que me iba a venir en pijama. Pero es que hace un buen de calor, amigos. Ustedes no saben, en serio, aquí me estoy asando, me estoy cocinando. Aquí ya me estoy muriendo. Ah, los de mi prepa les dicen pollitos por la camiseta, es de color amarilla, entonces pues les dice pollitos. Y pues también estoy haciendo un pollito asado porque está súper caliente aquí. Y aquí está, o sea, aquí está un poquito más fresco. Créanme que afuera me aso. ¿Qué pasa, señor productor? Afuera no, me estoy muriendo. Pisas ahí el pavimento, ¿verdad? Y ya se está derritiendo. Sales a ver cómo está el carro y ya las llantas están todas aguadas de tanto calor. Pero, oigan, déjenme ver los comentarios. Si quieren que les mande saludos o tienen alguna cancioncita, se las puedo poner aquí yo. Solamente síganos aquí en Antena X y voy a mandar los saludos de Humber Martínez, que ese ya es fan número uno por lo que veo. Saludos desde México, Humber. Dice que los de Guluria les manda también que es su fan, Humber. ¿Cómo explicarlo? Humber es fan de Guluria, dice que es el bajista, es Polo Rincón, uno de sus amigos, a Diana Gell, a Humber otra vez. Humber está muy activo. A Hugo Torres, Humber Martínez, vuelve a decir qué buen guitarrista. Jean Cort dice: Hola, qué bonitos, qué bonitos, nos están viendo muchos. y dice Humber Martínez: Tú vístete fresca, se hace. A ver, es que se hace calor. No, es que sí, nos asamos aquí afuerita. Yo quiero un helado, pero pues no traje minero, entonces pues solamente voy a tomar agüita. Pero oigan, vamos a continuar con estas canciones. Más adelante les voy a platicar. Hoy sí tengo un poquito menos de ganas de platicar, no sé por qué, pero les voy a platicar. La siguiente canción va a ser de género rap, va a ser de Punto C y se llama Hoy me levanté. Si les gusta, déjenos los comentarios. Y pues también podemos decirle, mándanos más canciones para ustedes complacerlos, ¿ok? Paranoia, mijo. Otra paranoia. Dame y la era. Sigo siendo el mismo. Sigo fumando donde mismo. Con los mismos. Desperté otra vez con cero en la mesa. Mi vida a mis ex no les interesa. El recuerdo pesa y la vida un barranco me maneja. Recuerdos presos, impresos, tras las rejas. Ya casi no duermo por tantas quejas. A veces la conciencia no sabe dónde la dejas. Todo perdió sentido, se fue lo que tanto había querido. Ey ma, haz un pedido, la foto donde mismo y el cigarrillo encendido. A pesar de todo eso he aprendido, ya casi no confío. Ni de mi sombra me fío, más de un lío. Durmiendo fuera de casa entre el frío. Los días pasan, el humo me abraza. Crack en la plaza, me crié donde pocos sobreviven. Donde lo real y vive lo real que en las calles se escribe. No puedo cambiar aunque lo quieran. Así que evítese, quítese y no sugiera. No hay bad romance, solo un Montana cualquiera. No hay bad romance, solo un Montana cualquiera. No hay bad romance, solo un Montana cualquiera. Hoy me levanté fumando el cigarrillo de la ventana. Hoy me levanté entre problemas y marihuana. Entre problemas cada semana. Entre problemas cada semana. Hoy me levanté fumando el cigarrillo de la ventana. Hoy me levanté entre problemas y marihuana. Entre problemas cada semana.
entre problemas cada semana. Todo a su tiempo, como por las noches el remordimiento. El cual ya no lo siento, digo la verdad, yo no te miento. A veces cansa, luego la mecha te alcanza. 17 aparos bajo fianza y un ambiente vacío que levanta desconfianza. Me perdí en la mira, ten cuidado con lo que mira. No quiero ser una estrella para levantarme el cuello, solo entre las calles dejar mi sello. Pero siempre te critica él, aquel y aquello. Déjalos viendo destellos, voy por lo mío, no lo de ellos. Ábrete, la cancha es muy larga, cada quien sus problemas los carga. La vida es dulce y a veces amarga. Algo me amaga y no me deja respirar. Se llama traición, pocos lo entenderán. Todo a mi favor si mañana te vas. Siempre te muerde la mano a quien se la das. Siempre te muerde la mano a quien se la das. Siempre te muerde la mano a quien se la das. Hoy me levanté fumando el cigarrillo de la ventana. Hoy me levanté entre problemas y marihuana. Entre problemas cada semana. Entre problemas cada semana. Hoy me levanté fumando el cigarrillo de la ventana. Hoy me levanté entre problemas y marihuana. Entre problemas cada semana. Entre problemas cada semana. Hoy me levanté fumando el cigarrillo de la ventana. Hoy me levanté entre problemas y marihuana. Entre problemas cada semana. Entre problemas cada semana. Hoy me levanté fumando el cigarrillo de la ventana. Hoy me levanté entre problemas y marihuana. Entre problemas cada semana. Entre problemas cada semana. Es que ya se me quedó la canción otra vez. Oigan, amigos, ahorita que me acordé, como que estaba pensando en varias cosas que pues van a pasar en la semana que viene o en la próxima y así. Y es que teníamos, o sea, ya ven que pues aquí somos más de que pues, ya ven que yo quería venir en pijama, pues, podemos venir como queramos, podemos estar como queramos. Ustedes pueden estar ahí comiéndose unas galletitas, etcétera. Pues yo soy una persona que busca cambios diferentes cada rato. Créanme que cada rato digo, oh, me quiero hacer algo en el cabello, oh, me quiero comprar algo así, oh, quiero esto, quiero el otro. Y pues no sé si ustedes tengan alguna idea. Una de mis ideas era comprar pintura como para pintarme el cabello. No sé si les guste. Es una amante de pintarme el cabello. Si vieran cuántas veces me lo he pintado. Sí, yo no sé, yo soy una persona que... No sé, es que yo cambio mucho de mis, ¿cómo se le dice? Como de mis aspectos, cambio mucho mis gustos, por así decirlo. Y pues me hago cosas nuevas y pues quería preguntarles de que cómo les gustaría. Yo no sé si les guste que pinte el cabello, si les gusta, pues déjenme aquí en los comentarios. Porque créanme que estaría chido pintarme el cabello de algún color loco y venir aquí y estar aquí con ustedes así bien locos. No sé, estaría chido. No sé si les guste mi idea o tal vez no les guste, pero si tienen alguna idea así de que digan, ah, queremos verte así o diferente, etcétera, yo les voy a aceptar todos los comentarios. Créanme que yo quiero algo diferente ya. Quiero decir, quiero cortar mi cabello, pero no me dejan, así que pues voy a hacerme algo nuevo. Ya veré qué hago, pero pues quiero algo nuevo. Voy a leer más comentarios. ¿Qué dice Jancor? ¿Cómo te fue con lo que dijiste de ser músico? Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor productor? Es que se está riendo acá atrás, señores. Se está riendo de mí. Qué malos son. Humber Martínez dice que pues conoce a Diana Gale. Bendiciones. Pues saludo a los dos porque pues, ya están allá en su rollo, ¿verdad? Un saludo para Diana, para Humber, para Jan Kort. Y pues... Ya se están hablando entre sí. Ya por lo que veo... A rayos, ya apagué mi celular. Bueno, ya por lo que veo ya se hicieron amiguitos ahí. Qué bonito. Voy a estar aquí hablando solita mientras que ellos están hablando ahí en su mundo. Qué bonitos. Voy a enseñarles otra canción que también les dejé en el rap. Se llama Eso con qué se come, de autor de la A. No sé si les guste, déjenlo en los comentarios. Yo lo voy a estar leyendo aquí ahorita en este momento. Vamos con la canción. Jimmy, es el pinche Jimmy, yeah. Che, besa que ponche la champa.
España desde noche, el talento se derroche, los kumaros ya se abrochen, que el underground, y eso con que se come, lo que creo merecer, soy culpable, lo tomé. No soy MC Real, ni mucho menos Thunder, fantástico, cósmico, como los Thundercats, viejo y prieto, como el puto Pantro, me doy un tabaco, tú me ves el culo en el antro, la tiene bien adentro, porque no la manipulo, me caractericé por ser de nadie discípulo. Shit, motherfucker, allá abajo huele a fish. No tengo dish, tengo Netflix. Soy amo del Spanglish. Olor fétido, podrido, que fácil se desmaya. El espejo pa' las rayas que se estrellan y los mayas divisan, yeah. Me sonrió la Mona Lisa, que es MC, le doy el sí. A Simona la cacariza, ponte riata, vaquero, malhechor, te da el knockout. Aquí está el pinche cherife, ahí anda, Boy Scout. Despierten esas marmotas, ne, usted anda bien chata. Si siente resequedad, aquí traigo agua de horchata, de chatarra verbal a un elegante ponche. Que andan muy infladas, no vaya a ser que yo las ponche. Acuérdate de anoche, no vayas hasta Acapulco. Pan de pulque con mi coffee, amanecer no será pulcro. Crómalo, chúmalo, ponle casa, échale lonche. De cualquier manera conseguiré que se me enconche. ¿A qué le llamas under? Yo rompí el molde, esconde un hombre antes de que te asombre la sombra de este hombre. Tu rap infértil, hijo de tu Pinky Wonder. Caratití, vas pa' los expedientes X de esta gente muerta. Abro el folder, eres torpe y débil. Zapé con la derecha, deja el boy sin verte débil. Para que te cagues en esos levis de Elvis y darte un patadón heavy directo a tu pelvis. Desde los cimientos, estructura a toda hora. No hay cemento más duro que el de esta constructora. Estilos para el desayuno en la cocina donde lloran todos esos raperos que van para mi licuadora. Hueso y carne molida a los perros del callejón. Atento, este entrenamiento es a base de dolor. Son violentos ataques sangrientos de hardcore. Meto la chompa de tu bro en tu culo. Hancock, este ampón no es el capón. Tengo un arpón que se clava en tu entrecejo. No soy mamón, no te niego el consejo. Mi experiencia tras las rejas del espejo. Pero el reflejo de un señor viejo y cansado aún queda lejos. A puño rima, apuñalando a una leplina. Autor de los pocos comunes se abren las cortinas. Miguel Ángel, el realista de la rima. Obra maestra, esta Capilla Sixtina. Que ponche, la champaña desenroche, el talento se derroche, los kumaros ya se abrochen, que el underground, y eso con que se come, lo que creo merecer, soy culpable, lo tomé, yeah. Chepe saque ponche, la champaña desenroche, el talento se derroche, los kumaros ya se abrochen, que el underground, y eso con que se come, lo que creo merecer, soy culpable, lo tomé, yeah. Ama, ahora te puedes marchar. Ay, qué lindo. Mira aquí cantando sus canciones acá de este, ¿cómo se llama? Luis Miguel, y ya salió acá al aire. Rayos. Oigan, estaba leyendo aquí que Umbe Martínez dice que pongamos más videos de Guluria. Por lo que veo, le están gustando mucho, ¿eh? Vamos a ver si ya para el otro programa tenemos más videos. Ay, esperen, bueno, vamos a ver si podemos, porque pues tenemos una entrevista muy importante la otra semana. Pero oigan, les voy a decir una canción que también es no es de género rap, es algo un poquito más fuera de estos que hemos tenido. Es norteño, es como uno de los géneros, ¿cómo se les dice? De aquí de Monterrey, por así decirlo. Son una de las cosas que, bueno, uno de los géneros que pues, se escucha mucho, ¿verdad? Yo las escucho, repito. Soy de esas personas que categoriza sus canciones de que me encantan, me gustan, y ya. No es de que, no me gusta o sí. Pero, pues, esa me gusta. De hecho, siempre que la ponen, ya como que me la estoy aprendiendo. Entonces, pues, está chida. Es de Chivo de Apodaca, Rancho de Acá. Y se llama Y Yo Que Te Amo. No sé si les gusta, déjenmelo aquí en los comentarios para ya estarlos leyendo. Thank you.
escapa de las manos tu amor. Presento el adiós y temo lo que pasará. Es tan fría tu presencia, mi amor, se pierde el calor, te estoy empezando a extrañar. Se me va la vida en pensar y las noches en soñar. Esto es un mal sueño. Así, no sé cómo puedes cambiar. Me derrumbas el castillo, mi amor, de un golpe mortal, tan fácil sin titubear. Yo que te amo, yo que te amo. El Chivo de Apodaca. Para toda la banda. Se me escapa la ternura de ti. Tú no eres así. No sé cómo puedes cambiar. Me derrumbas el castillo, mi amor, de un golpe mortal, tan fácil sin titubear. Yo que te amo, yo que te celos, Travis. Oigan, no sé qué les parece esa canción. Ya no voy a volver a cantar porque ya me están cachando aquí. Ya, pues no está chido, amigos. Pues, yo presento videos, yo no canto. No sé qué les parece la canción. Si les gustó, déjenme aquí en los comentarios. Como este hombre que dice que le gustó Guluria, así que vamos a ver si podemos ponerle más videos de ellos. Pero bueno, les voy a pasar un video de nuestros patrocinadores de serigrafía Leymar para que vayan si necesitan impresiones en camisetas, tazas, etcétera. Vayan ahí con ellos. Ellos ahí les vamos a poner como el número para que le manden mensajes por inbox, etcétera. Y aparte les voy a enseñar un spot de un nuevo programa que más adelantito les voy a explicar un poquito de eso. We'll be right back.
perdóname, es que está muy bonito el comercial. Es que está muy chido, no sé ustedes, pero es que en serio me gusta muchísimo. Perdóname. Dice aquí Humber Martínez que se escucha muy bajito mi voz. Ah, perdóname, también perdóname. Perdónenme ya por mi existencia. Pero bueno, oigan, ya vieron aquí el pequeño, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Como un pequeño videíto, pequeño corte de serigrafía a Leymar para que vayan y pues pidan ahí sus impresiones. Recuerden que su número es 8882-8603. Responden a inbox así súper rápido. Pueden preguntarle todo lo que quieran. Nosotros nada más les dejamos un pequeño, como pequeña información para que ustedes vayan y me pregunten directamente. Y también, ya vieron también nuestro pequeño spot del programa, hoy sale a las 8, sí, es correcto, hoy sale a las 8, ¿quién es quién? Ya se habrán dado cuenta de lo que trata, más o menos, por la bandera, esa bandera, para los que no sepan, es para las personas, pues, gays, lesbianas, LGBTQ, sí, ¿no? LGBTQ, yo quiero que sea así, pero bueno, no sé si le llame la atención verlo. A mí sinceramente me gusta, o sea, me gustaría verlo porque se ve muy interesante. Yo siempre he apoyado a esas personas porque, digo, todos tenemos nuestros gustos diferentes, ¿por qué no respetarlos y apoyarlos? En caso de ellos, estuvieron por varios años persiguiéndolos por simplemente ser diferentes, entre comillas, porque pues son iguales a nosotros, simplemente que sus gustos son diferentes como el de los demás. Entonces, pues no sé si les llame la atención verlos, recuerden que sale a las 8, este lunes empieza, para que pues los vean, los apoyen, y pues bueno, vamos a continuar con las canciones. La que sigue es de género rock, es de Taxi Libre, y se llama, espérense por favor, porque pues es mucho aquí, pónmelas en la cara, ya iba a decir su otro nombre de otra canción. Les voy a decir más adelante también de nuestro próximo invitado, ya lo queremos conocer, ya no sé si tengo la misma emoción que yo, pero pues ya el otro lunes se los voy a presentar para que ustedes hablen un poquito con él también para que nos vean. Pero bueno, aquí está la canción de Taxi Libre, no sé qué más decir, perdónenme. Ah, ponme hacia la cara, perdónenme, es que hoy ando muy distraída, pero bueno, Taxi Libre, ponme hacia la cara. Dices que todo es con silicón.
Vaya, qué video, ¿no? No sé si les gustó esa canción, si les gustó, repito, dejen los comentarios. Si quieren más videos de esta, Humber dice que esa canción está buena, gracias Humber. Y ahora sí, vamos con lo que yo ya estaba esperando para decirles. Pues ya se había dicho, en varios programas atrás, de Canavati. Canavati, pues es un cantante de aquí, de Región Montano, es de aquí en Monterrey. Él pues tiene sus canciones que son género nirvanesco, por así decirlo. Lo pueden seguir en sus redes sociales, que es Canavati Oficial, así está en Facebook. Y pues se comunicó hace unos días aquí en Antena X diciendo que pues podíamos hacerle una entrevista. Así que obviamente yo dije sí, sí te quiero conocer otra vez, te quiero volver a ver en persona. Entonces, pues va a venir la otra semana. Es que yo lo conocí en otra parte, amigos. O sea, no hablé, sino simplemente lo vi porque iba pasando como... No sé por dónde iba pasando, pero yo iba pasando y pues lo vi. Pero yo no... O sea, en ese momento yo no sabía mucho de él, ¿saben? O sea, yo simplemente era como, ah, miren, un tipo o algo así. Y pues para cuando lo empecé a escuchar fue como, ah... Y pues ahorita ya queremos verlo, ¿no? O sea, ya quieren... Bueno, al menos yo sí quiero conocerlo otra vez, hablar con él. Pues si quieren algunas, ¿cómo decirlo? Como si tienen algunas preguntas que quieran saber acerca de él, pueden decirlo aquí en, ¿cómo se llama? Por en vivo, aquí en Antena X, todos los lunes, recuerden, de 4 a 5, les va a llegar la notificación, para eso tienen que darle me gusta a la página y seguirnos, ponernos en ver primero para que les llegue súper rápido la notificación y así pues podamos hablar un poquito con Canavati. Pero bueno, mientras les voy a ir poniendo una canción de, obviamente, Canavati, se llama Flores Plásticas. Si les gusta, déjenme los comentarios para, pues, seguir poniendo canciones de él. Ah.
no sé si les haya gustado. Yo sinceramente ya les he dicho que Canavati, pues me gustan muchísimo sus canciones porque son, no sé, como que se te pegan y es como, las estás cantando a cada rato y ya, no sé, me gusta, pues no sé cómo explicarles esto, pero está chido. Aquí dice Humber Martínez que entrevistemos a Guluria, las puertas están abiertas, ellos pueden mandarnos un mensaje aquí en Antena X, nosotros vamos a contestar rápido y pues puede venir para también entrevistar a Guluria, pero mientras pues vamos a entrevistar a Canavati para que sepamos un poquito más acerca de él, porque yo nada más le digo como lo que conozco de él, lo que he pues investigado un poquito y pues no sé si, ¿cómo decirlo? No sé si... Si Guluria también guste el mandarnos a nuestra página, ¿verdad? Un mensajito de que quiera venir o videos, etcétera. Pero bueno, les voy a enseñar una de las últimas canciones de Canavati porque se está acabando esto. Y se llama Bendita Hipocresía. Esta canción es de su nuevo sencillo. Dice que va a sacar otro. Ya lo estoy esperando. Ya estoy ahí esperando a cada minuto ese nuevo sencillo para escucharlo y enseñárselos a ustedes. Entonces, pues... vamos a ver qué les parece esta canción. Jamás pensé que llegaría esta triste alegría. Es más que una dulce rima, es toda mi alegría. Cansado, perdido, dulce olvido. Cansado, perdido, dulce olvido. Thank you.
Hola, amigos. Ay, chingotas. Ah, oigan, este hombre Martínez dice que invitemos a Guluria, repito, Guluria nos puede mandar un mensaje para que, pues, guste venir o así, podemos, pues, contactarlo también para que venga, hablemos con ellos, pero mientras, pues, será Canavati. Ya les había dicho un poquito de que Canavati es de aquí de Monterrey, sus redes sociales es Canavati Oficial. Le vamos a preguntar algo un poquito, o sea, ya la otra semana para que ustedes lo conozcan un poquito más. Y oigan, aquí un pequeño errorcito, la canción la que acabamos de ver se llama Dulce Olvido, no es Bendita Hipocresía. Bendita Hipocresía es uno de sus sencillos que sacó, ya va a sacar uno nuevo. Dulce Olvido fue pues el que acabamos de ver, uno de sus primeros videos oficiales, por así decirlo. Y este Bumbe Martínez dice, me gusta más el rock progresivo de Guluria, pues... Vamos a invitar a Guluria para que venga. Y así, pues, todos sean felices aquí en el programa viéndolo. ¿Por qué se ríe? No sé qué les haya parecido este programa. A mí, sinceramente, hoy ando un poco distraída. Así que, pues, tal vez por eso ando un poco perdida. Ando acá y luego acá y luego acá y luego acá. Y así, y así, y así. Pero bueno, ya les había comentado del spot de quién es quién. Vayan a verlo. Empieza hoy a las 8 de la noche. Obviamente, para que, pues, no se lo pierdan, porque en serio es nuevo y vayan a apoyarlos, porque es, no sé, muy bonito ese tipo de personas, es como muy... Está buenísimo, o sea, es en serio, está increíble, o sea, está muy chido. Entonces, pues, para que vayan a verlo, vayan a apoyarlos, vayan a seguirlos también denle like a esta página Antena X, pónganos en ver primero para que le lleguen todas las notificaciones. Y pues eso fue todo, amigos. Si quieren más videos, pues pueden dejar el... ¿Qué está pasando acá? Ah, perdónenme, es que ya me están diciendo acá otra cosa. Yo salgo en dos programas, aclaro. Los domingos de 2 a 3 salgo en Irreal. Ahí hablamos de cosas reales e irreales con obviamente mi compañero Hugo. Aquí no está porque pues aquí pues... Pues hoy no toca, ¿verdad? Hoy es lunes. Y pues hago hoy de 4 a 5 aquí en NH, por Antena X. Pueden estarnos siguiendo, ya sea en nuestras redes sociales, que también se las dejamos en Antena X. Ya dejamos ahí unas publicaciones donde salen las redes sociales, etcétera, para que nos conozcan. Y pues ya no tengo nada más que decir, amigos, más que pues gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima.